Esta temporada el Ciutat de València todavía no ha disfrutado de una victoria de su equipo. De hecho, es el terreno de juego de las grandes ligas europeas donde menos goles se han visto. Los aficionados granotas tan solo han podido saborear dos tantos en los tres partidos disputados en su feudo. El empate a uno ante el Valladolid son los únicos goles que se han marcado en el estadio del Levante. Pero este ambiente en las gradas, tranquilo y paciente de inicio de temporada, cambia radicalmente con la visita de Real Madrid. Levante, sobre todo en casa, un equipo difícil. Real Madrid tenía y tenido muchos problemas dos partidos antes. Las últimas tres visitas del conjunto blanco se han caracterizado por la tensión y la emoción de un partido de máxima rivalidad. En la temporada 2009-2010 el Madrid de Mou llegó al Ciutat de València como líder invicto del campeonato y no pudo pasar del empate ante el Levante de Luis García Plaza. En la siguiente campaña el Madrid aterrizó en el feudo granota al frente de la clasificación con tres victorias en tres partidos. El gol de Koné en el minuto 68 frenaba la racha victoriosa blanca en un encuentro marcado por la expulsión de Kedira en la primera parte y las 12 cartulinas amarillas que enseñó Turienzo Álvarez. A la tercera fue la vencida y en el último precedente en el infierno del Ciutat de València, el Real Madrid consiguió la victoria gracias al salvador gol de Morata a 6 minutos para el final. ¿Jugará Morata delantero mañana? Puede ser. El canterano puede ser la sorpresa de Ancelotti en el equipo titular con la intención de refrescar otra vez el ambiente caldeado que le espera al Real Madrid.